Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo información de este árbol que lleva mucho tiempo aquí y que siempre captó mi atención, sobre todo en otra época del año, justamente en otoño, cuando cuelgan de él ramilletes solitarios de frutos color amarillo ocre, que ahí lo estamos viendo, y que son bastante vistosos y, por cierto, tóxicos. Estoy hablando del árbol del paraíso, cinamomo o árbol de la sombrilla. En verano dan sombra, y así se puede soportar mejor una tórrida tarde, si estamos justo al lado suya. De origen asiático y de rápido crecimiento, Melia acedarat, que así es su nombre científico, puede llegar a alcanzar hasta 15 metros de altura. Aquí vemos sus hojas alternas de unos 45 centímetros de longitud, ahora explico por qué, y divididas en foliolos opuestos. Fijaros sus ramas. Las hojas son de forma lanceolada, con la base redondeada y el margen aserrado. Ahí cuelgan los frutos, que en otoño se tornarán de color ocre, que le darán un aspecto muy bonito. Observamos su tronco recto y grisáceo, lleno de ramas, repleta de hojas. Fijaros qué forma tiene sus ramas dicotómicas. Las hojas de color verde oscuro por el haz y de verde claro por el embé, y como ocurre en muchos otros casos, en realidad lo que comúnmente le llamamos hoja son foliolos, es decir, el limbo ya dividido, siendo la hoja la ramilla completa que lleva un grupo de foliolos a ambos lados de la misma. Mirad su copa, qué bonita. Cuando le da el reflejo del sol, parece que brilla. Para mí es un árbol de aspecto muy cambiante, pero siempre atractivo en cada estación. En verano, por la sombra tamizada que da, que siempre se agradece en los días de calor. En otoño, por su desnudez, disimulada por sus frutos colgantes, que fijaros, ahí lo podemos ver en el suelo caído, y que la drupa, que es así el fruto, tiene dentro el hueso, para que usted lo entendáis, que además tiene una perforación y que se ha utilizado para hacer collares y cuentas de y rosario. En invierno, con poco fruto y nada de hoja, dejan mostrar la geometría de sus ramas, y en primavera, con sus flores bellas, que ahora la vamos a ver. En primavera, siempre la tenemos desde marzo hasta junio aquí en España. Son pequeñas y de color lila azulado, y cuando están en floración es precioso el árbol. El fruto, hemos dicho que es una drupa esférica de color amarillo con puntos marrones, y son venenosos. De hecho, se han utilizado en la fabricación de algunos insecticidas y como producto para combatir la sarna. Fijaros qué curioso. En la actualidad, este árbol se adapta muy bien a entornos urbanos, siendo su función principal ser planta ornamental, utilizándose mucho en el diseño de parques y jardines, por ser un buen árbol de sombra. Bueno, y ya no tengo más nada que contaros. Espero que os haya gustado este vídeo y os animo a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho, porque os quiero ver en el próximo vídeo. ¡Chao!